La actualidad de los Estados Unidos refleja que el color de la piel, la religión, la orientación sexual y hasta una discapacidad de sus habitantes siguen siendo un estigma que podría terminar ocasionando, en algunos casos, violencia. Según el informe más reciente del FBI, en 2017 los crímenes de odio aumentaron en un dramático 17%. El FBI sí ha identificado como una verdadera amenaza a la seguridad nacional y son, por ejemplo, los supremacistas blancos en la nación, los Ku Klux Klan, que siguen existiendo. Para que usted entienda la alarmante situación que reflejan las estadísticas, debe saber que en 2016 se reportaron a nivel nacional 6.121 incidentes de ataques raciales. En 2017 se registraron 1.054 casos más, para un total de 7.175. ¿Quiénes son los más perjudicados? Según el informe, los judíos con 1.017 víctimas. El representante republicano de Iowa, Steve King, bromeó diciendo que tendría que conseguir tierra sucia de México para cultivar su próximo lote de pimientos. They're bringing drugs. They're bringing crime. El presidente Donald Trump también ha hecho comentarios incendiarios que han herido susceptibilidades. Para los expertos, la retórica de los poderosos influye en el aumento de estos crímenes raciales. La retórica que sale de la Casa Blanca en contra de las minorías raciales, en contra de los inmigrantes, en contra de personas que no son blancos cristianos y republicanos. Y todo esto pienso que son cosas que pueden incrementar y afectar los crímenes que se cometen. Casi la mitad de los incidentes reportados al FBI en 2017 por varias agencias del gobierno fueron contra personas de raza negra, seguidos por prejuicios contra blancos con un 15.5%. Los crímenes contra hispanos llegaron a un 10.9% y contra árabes un 2.9%. Desde Miami, Florida, Galo Arellano, Univisión.